¿Qué tal, amigos de YouTube? Mi nombre es Melody. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la marcha que se realizará el domingo 13 de noviembre de este año 2022. Pero ¿qué es lo que se va a comentar acerca de lo que es la marcha del INE, o la marcha que está organizando todo el grupo opositor a la reforma que está proponiendo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es el resumen general? Pues que no quieren perder los privilegios, los sueldazos, todo el equipo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, creo que se llama, y todo el séquito de chichincles que tiene ahí el Lencho Córdoba, su monaguillo, como dice este, ¿cómo se llama el diputado del PT? Este Fernández Noroña, ¿no? A Ciro Murayama, ¿no? El monaguillo, y pues todo el séquito, ¿no? Pues que no quieren dejar de sus privilegios. El INE es el órgano electoral más caro que tiene este país. Y más caro, me refiero comparándolo a los órganos electorales de los demás países del mundo. Es de los más caros, el INE. ¿Y qué resultado nos dan? Ya todos lo sabemos. No es cuando se hizo la consulta para enjuiciar a los expresidentes, no hubo las suficientes casillas, no las abrían. Las que estaban anunciadas las abrían demasiado tarde, hacían todo lo posible para que la gente no saliera a votar. ¿Por qué? Porque saben que la gente ya está saliendo de sus hogares, está haciendo un espacio en su tiempo, sus actividades, para salir a votar. ¿Por qué? Pues porque ya los medios de comunicaciones como Televisa, TV Azteca, Imagen TV, todos sus voceros no son creíbles para la ciudadanía. Ya no se les cree. ¿Y quién patrocina todo esto? Los empresarios. ¿Por qué? Porque al empresario le conviene que haya un presidente que no los obliga a pagar impuestos, haya un presidente que les prohíba el outsourcing, que no se los prohíba, que haya un presidente que cuando haya un problema con algún empleado pues no les diga nada, ¿no? O sea, que sean usureros con los empleados. ¿A qué me refiero? En la usura con los empresarios, con algunos, la verdad no todos son así. Hay algunos que todavía tienen, ahora sí que digamos, valores humanos. No nos ven, no tratan a sus empleados como papel higiénico. ¿Por qué? Porque hay unas empresas que vas entrando, si no es outsourcing, tú vas entrando, pues ya antes con la firma de renuncia voluntaria, en una hoja membretada en blanco. Ahí como que acomodada para que no digan nada, piensan que la gente no se da cuenta de toda esa usura. O sea, la verdad, jóvenes, si queremos cambiar este país, pues tenemos que echarle las ganas, ¿no? No tenemos que cerrarle todas las llaves a todas las personas que tienen una mentalidad de manera corrupta, una mentalidad ventajosa. Todos queremos la honestidad y la democracia en este país. Pero desgraciadamente este país está muy podrido. ¿Por qué? Porque lleva años siendo poseída por los empresarios y por el bloque opositor de los partidos políticos. PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, etcétera, ¿no? Etcétera, me refiero a los empresarios, ¿no? A todo el grupo de Claudio X González y algunos otros empresarios. Pero bueno, vamos a cambiar la pantalla para leer lo que es la nota, ¿no? Que yo la tengo minimizada. Dice, es del periódico Infobae. Todo lo que se sabe de la marcha a favor del INE. Fecha, horario y recorrido. Vámonos. El bloque opositor del presidente Andrés Manuel López Obrador y su autodenominada cuarta transformación
Alice en una manifestación para intentar frenar la iniciativa de reforma electoral que ha puesto al presidente. Y pues claro, sacan sus logotipos de que no se toca. Lo hacen ver como si verdad fuera un órgano independiente, pero no es un órgano independiente. Siempre ha estado a favor del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano. O del empresario que les di. Esa es una realidad. Por eso andan diciendo mentiras de que el INE va a desaparecer. El INE no va a desaparecer. Va a haber una reestructuración. ¿A qué me refiero con una reestructuración? Para empezar, se le va a bajar el sueldo. Ya se les había dicho a ellos, a Lorenzo Córdoba y a su monaguillo, como dice el fraile Noroña, ha sido Murayama, ha sido, no sé cómo se llama, y a todo el séquito, porque se bajara el sueldo, no se lo bajaron y se ampararon para no bajarse el sueldo. Y eso sin contar todo el dinero que ganan en prestaciones laborales que ellos tienen. Para sus superbonos, sus comidas que les dan, tienen choferes, todo, todo, todo lo que ellos tienen ahí. O sea, ellos están ahí en la, ahora sí que a gusto. Y ustedes díganme, ¿cada cuándo hay elecciones? O sea, ¿para qué queremos a unos sueldazos para Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama y a los demás? ¿Cada cuándo hay elecciones? Muy pocas veces. Ah. Y esas pocas que hay, pues la verdad, muy malas. Hay muchos videos donde las casillas, como comenté hace rato, o no las instalan todas, o no las saben en tiempo y forma, o simplemente llega los grupos opositores contratando gente, grupos de choque para amedrentar o llegar a destruir las mismas urnas, ¿no? Si un vocero que tiene ahí les dice, pues que van, que están peligrando sus votos, ¿no? O sea, que les vayan ganando, pues van y destruyen, ¿verdad? De eso se trata esto, ¿no? Y pues como siempre, pues aquí tenemos a Vicente Fox. Y pues no dudo pues que vaya a salir ahí el Borolas, ¿verdad? También. Y todos sus voceros que ellos tienen, los conservadores o los opositores al presidente López Obrador o simplemente hacia la cuarta transformación. Pero el día viernes me parece que fue. Interrumpen los ciudadanos las oficinas del INE. Llegaron a protestarle a Lorenzo Córdoba ahí en las oficinas. Aquí tengo yo aquí la nota. Ya tengo en pantalla, no sé, para que la chequen. Ahora vamos a darle lectura. Dice: interrumpen en oficinas del INE previo a la marcha en su defensa. Este domingo se realizará una marcha en defensa del INE, la cual está convocada a las 10:30 en el Ángel de la Independencia. En realidad la marcha se va a hacer en varios estados. Por ahí los empresarios están ofreciendo días de descanso o bono o dinero para que sus empleados vayan a marchar a favor del INE. Desde ahí se ve que no tenemos ética. Que ellos quieren seguir con su outsourcing, quieren seguir de usureros, tratando de manera ilegal a sus empleados. Eso es lo que se busca, es lo que buscan ellos. Por eso tanto interés. Tristemente así es. Pero esa es la nota, pues, donde interrumpieron. Y simplemente aquí dice en rojo, lo voy a subrayar. 84% de los empresarios están en contra de la reforma electoral de AMLO, de la encuesta que está sacando el Forbes. ¿Por qué? Pues por lo que yo les comenté. Ellos quieren tener un presidente que no les exija pagar impuestos, que les permita el outsourcing o que les permita que entre a trabajar una persona ya firme su renuncia voluntaria y entre demás atracos, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Si un empleado de una empresa que se roba algo de la misma. Hombre, luego, luego lo agarran, lo fotografían y lo exhiben en la misma empresa, en su muro. Cuando ellos ponen sus cosas, le ponen y va y queda fichado, ¿no? Todavía queda boletinado, siendo que boletinar a un empleado es ilegal, porque todos tus datos personales no se pueden compartir. Ah, no. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa cuando ellos te encajan toda la uña con un outsourcing? O que simplemente no te quieren pagar lo que te corresponde. O que entres firmando una hoja de renuncia voluntaria al entrar a hacer tus labores. O que cada ciertos meses cambien de razón social. Entonces uno se pone a ver. Y ellos son los que tienen su código de ética, ¿eh? En todas las empresas. O sea, tienen su código de ética en los empresarios. Entonces uno se pregunta, ¿quién roba más? Yo no estoy justificando el robo de las personas que lo hacen. O sea, no se debe de agarrar nada que no es de uno. No se debe de tomar nada que no es de uno. Así de simple. Pero ¿quién roba más? A eso voy. O sea, ¿quién toma más? ¿Verdad? Bueno, aquí tengo un video que vamos a reproducir. Que está ahí comentando el ingeniero Camacho. Se los voy a poner ahí para que lo escuchen. Ingeniero José Luis Camacho, bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días al auditorio. Pues aquí, rayando el caballo, no, está pero bien. Venga. Estamos. Mi comentario es en relación a quién gana y quién pierde en la marcha que se va a celebrar el próximo domingo. ¿Quién gana? Yo creo que el que va a ganar indiscutiblemente va a ser el presidente López Obrador. Yo siento que esa marcha, pues no va a tener una gran capacidad de convocatoria. Va a haber muchas personalidades, sin lugar a dudas. Yo siento que una pieza muy fuerte va a ser el discurso de Pepe Woldenberg, que pues es un intelectual muy sólido, ¿verdad? Y que fue el primer presidente del IFE ya ciudadanizado. Pero el presidente López Entonces, poca Obrador, gente, pero un buen orador. Un Sí. buen orador, Okay. ¿verdad? Pero el presidente, a final de cuentas, pues tuve como incluso en el apoyo a Ricardo Monreal que le dieron los senadores, pues no solamente fueron senadores de Morena fueron 38 De todos los y el partidos, resto fueron de todos los partidos. De tal manera que yo creo que habrá tres cosas que la gente de lo que propone el presidente apoya de una manera demasiado sustantiva. Uno es la reducción a las prerrogativas de los partidos. Dos, la reducción a los sueldos de la alta burocracia del INE. Y tres, la reducción de el número de diputados y de senadores. Una cosa en la que creo que no tendrá el respaldo que sí tendrá en esos tres puntos que te acabo de mencionar es en la elección de los nuevos consejeros por la vía del voto directo. Ahí se corre el gran riesgo, Manuel, de que las elecciones vuelvan a quedar en manos del gobierno si es que los nuevos consejeros son amigos o pudiera decirse incondicionales del presidente López Obrador. Así que la marcha, pues para mí, tiene como grandes expectativas el discurso, ¿verdad? Que creo que será de un gran contenido de Pepe Woldenberg. Y en segundo lugar, pues que una vez que termine ese evento, continuará la discusión sobre la reforma y las principales modificaciones que pretende realizar la propuesta del presidente López Obrador saldrán adelante. Ojalá y el INE no regrese a ser un instrumento del gobierno para organizar las elecciones, puesto que eso representaría un salto a la época de la caída del sistema de Manuel Bartlett y muchos años atrás. Entonces, ¿tú crees que va a suceder?
Yo creo que se va a aprobar la reforma. Estamos hablando después de la marcha, se va a aprobar la reforma con algunas modificaciones, pero no tan sustantivas ni tan contundentes como espera o como lo acaba de decir Claudio X González en el video que se acaba de retransmitir aquí. Bueno, lo acaban de ustedes oír. Desgraciadamente tenemos demasiadas cosas que atascan. La reforma debe de pasar como la está solicitando el presidente Andrés Manuel. Ricardo Monreal, yo ya lo he comentado, es un traidor. Por ahí ya se hizo de, ya hizo un bloque con bastantes firmas de diputados. ¿Por qué? Porque el señor está emberrinchado. Por el señor es como dice un pelocito del PRI. Él tiene corazón priista. Luego Ricardo Monreal es una persona de no fiar. No debe estar en Morena. Pero queremos una reforma que le hagan sus ajustes. ¿Para qué? Pues para dar una abertura para poder seguir haciendo alguna tranza, ¿no? Que ellos hacen, ¿no? Esperemos que se apruebe la reforma tal y como la pide el presidente Andrés Manuel. Bueno, jóvenes, hasta aquí el video de hoy. No se dejen engañar. El INE no va a desaparecer. Se va a reestructurar. Simplemente se les van a bajar el sueldo. Y simplemente a las personas que estén ahí en el Instituto Electoral, ahí en ese órgano, van a ser elegidas por el pueblo mexicano. O sea, va a haber postulaciones y el quien gane la votación, ese es el que va a estar ahí en el INE, ¿no? Claro que no se les va a pagar demasiado. Es lo que propone el presidente, yo lo veo bien. Siempre el INE ha sido, siempre ha ayudado al PRI y al PAN y al Movimiento Ciudadano. ¿Por qué creen que aquí en Jalisco ha ganado siempre el Movimiento Ciudadano? No porque la gente vota por ellos. La gente de aquí no quiere al Faro. Jalisco está bien endrogado. Pidió el señor como 3 préstamos o 2 préstamos antes de la pandemia. Llegó la pandemia y pidió otros 2 o 3. Imagínense cómo está Jalisco. Y luego entrando, aumentó el transporte público. Se quejaron unos chavos y las policías lo amedrentaron. Puso obligatorio el cubrebocas y mataron a un chavo por sus ideas. Y ahorita hace poco salió algunos videos que no iba a volver a aumentar el camión. Pues ya lo aumentó el señor, todavía le quiere aumentar más. Y luego está, desde ahí está la tranza. Es una moneda de 10 y no te dan el cambio. ¿Qué? Porque tienes que usar la tarjeta, ¿no? Para que te colmen los 9.50. Si es así, pues no recibes dinero en efectivo. O sea, ¿en qué lugar del mundo tú compras algo y no te dan el cambio? ¿En qué lugar? ¿Están obligados a darte el cambio? Ah, no, pero la máquina que ponen está diseñada para no dar cambio. Entonces, mejor que no reciban dinero en efectivo y se la pura tarjeta. O sea, todo está acomodado para fregarse al ciudadano. Todo. Bueno, jóvenes, si el video fue de su agrado, les encargo que se suscriban en este canal, como en otro canal que tengo de películas y videojuegos. A ver, les encargo qué opinen acerca de la marcha. Sus empresas los mandaron a marchar, qué les ofrecieron. Y pues ahí apoyamos a la reforma que dice el presidente. Yo soy Melody y los veo en el siguiente video. Chao. Gotta take.